Con toda para la sub-20. Yo soy Edwin Ortega. Y yo, Marlin Ortega. Y les doy la bienvenida a un nuevo programa de televisión como apertura a uno de los más importantes eventos deportivos del 2011 en Colombia y el mundo. Desde la ciudad de Medellín, los paisas considerados como grandes anfitriones en eventos deportivos como la organización de los novenos Juegos Suramericanos Medellín 2010, le damos la bienvenida a este evento que se realizará en nuestro país del 29 de julio al 20 de agosto, como es el Mundial de la FIFA Sub-20 Colombia 2011. Medellín, como una de las sedes del Mundial, acogerá directivos, selecciones, visitantes, turistas y aficionados. Y quiero mostrarles el escenario donde palpitarán los corazones de países lejanos y diferentes idiomas, unidos por un mismo lazo, el fútbol. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Estadio Atanasio Girardot, que recién cumplió 58 años de funcionamiento, será la casa que albergue al Grupo EVE. Este escenario contó con una inversión de 17.500 millones de pesos que servirán para poder ver un escenario más hermoso en sus adecuaciones. Vamos a ver a todos los obreros que nos contaron cómo fueron estas adecuaciones del Estadio Atanasio Girardot para que conozcamos cómo ha sido su trabajo. Todos los días pensando que empiece el partido. Me llamo Apolinar Aristizábal González. Mi cargo es acabado. Llevo 3 meses de aquí, vamos bien. Y pues, por ahora, todo está muy bonito. Ya hoy entregamos mucha parte. Y sientes que sangra una herida. Y estamos muy amañados. Que todo quede muy lindo. Que si vengan nuestros hijos a ver lo que hizo el papá. No, lo que colaboramos. Equipo, todo es carnaval. Que tenemos las sillas, todo, que todo está quedando muy lindo. Que este escenario sea para otro tipo de, sí, de copas, de finales, todo eso, ¿cierto? Y muy bueno, sí, todo sería todo lo que lo ocupen, que lo cuiden. No se puede respirar, el barrio entero entra en trance. Estoy feliz para la casa porque ya... De parte mía, yo hice las cositas muy bien, las que me tocaban a mí, y muy contento. Porque si juega mi equipo, todo es carnaval. Y paso lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Mi nombre es Yomer Javier Pacheco, mi cargo es instalador de silletería. Lunes, martes, miércoles, jueves. Vengo de la ciudad de Barranquilla, de trabajar en el Estadio Metropolitano. Estamos actualmente aquí en Medellín para también lo mismo la organización para el Mundial Sub-20, que nos hemos caracterizado trabajando a nivel nacional para este lindo evento que se va a realizar aquí en Colombia. Para nosotros, los que pertenecemos a la empresa, es un orgullo poder participar, colaborar y producir para estos eventos, que es un orgullo para toda Colombia, porque poder realizar un Mundial Sub-20 aquí en Colombia es un orgullo para todos. Bueno, a mí me ha gustado y
es un sueño que se ha hecho realidad, trabajar y ser partícipe de algo en Colombia que va a ser algo productivo, que nos va a traer mucha alegría a todos, pues por muchas cosas buenas. Cada minuto en la cancha se juega una vida. Este escenario antioqueño es uno de los mejores estadios de Colombia, y así como van avanzando las obras, pues seguirá en pie siendo el mejor estadio de Colombia, porque es Medellín tiene mucho recreación deportiva y eso es lo muy lindo de aquí de Medellín.